Gaurko eguna oso garrantzitsua da guretzako, ze gaur eztabaidatu behar ditugun testuak, gure estrategia, hemendik 2015 urtera, gure estrategia finkatuko dugulako gaur. Hemos estar aquí para junto a vosotros compartir proyecto, seguir adelante y poder crear unas alternativas que ilusionen a la gente y que sea un cambio real en la sociedad. Lugune nagusi bat izatea eta urrenko erronkei aurre egiteko gaitasuna edukitzea gurenon artean. Hau da, orain bertan daukagu Europako legebiltzarreko hauteskundeak eta ia zelan egiten dugu, baina hau pauso bat besterik ez duela, ez da. Beraz, uste dut benetan merezi duela, Eko Euskadi merezi duela eta Eko merezi duela baita. Otras fuerzas en Euskadi, de la izquierda alternativa, de la izquierda ecologista, pues podamos trabajar juntos y hacer una gran alianza para transformar la sociedad, para combatir este sistema capitalista que nos arruina. Un partido como Eko es necesario y precisamente puede tener una proyección mucho más europeísta, mucho más importante que lo que es el panorama político normalmente que se da en las zonas pues, como Euskadi o Navarra. Intentamos participar en todo lo que en todos los grupos sociales y partidos políticos en los que se van a definir o se van a tratar, se van a debatir temas tan importantes como las políticas verdes. Hay espacio para la ecología política, hay espacio para otras formas de hacer política, para poner la democracia por delante de cualquier otra consideración, la equidad, es decir, las propuestas de Eko, porque son novedosas, porque son diferentes, tienen espacio en Euskadi. En el País Vasco existen, para mí, dos clases de tendencias, uno son los de las corbatas y otros son los de las apicotabernas, y ahí hay mucha gente que no está de acuerdo con ellos, lo que implica que tiene que haber un espacio bien amplio para partidos como Eko o el nuestro. Yo creo que tiene un hueco muy grande porque muchas veces digamos que la ecología política sale de los esquemas de izquierda, derecha, nacionalista, no nacionalista, está digamos como fuera y tiene en cuenta además un poco todo, ¿no? Muy bien lo ha explicado esta mañana Flor en cuanto ha dicho que tenemos que actuar tanto desde lo local como desde lo global. Cualquier fuerza que aspire a una transformación social del modelo tan injusto que tenemos, pues desde luego encontrará también formas de sumar también con Comisiones Obreras de Euskadi, ¿no? Que es una fuerza que también que aspira a la transformación social y a una sociedad más común.